punto final. Estados Unidos, tricampeón de la CONCACAF Nations League. Jaime Lozano en duda con su continuidad con la selección mexicana. La boleta del profe Cecilio de los Santos. Seguimiento a los rivales de Copa América. Además de un programa completo con Chivas y Atlas en partido amistoso. Antes de saludar a todos mis compañeros en este programa, es oficial. La selección mexicana ya tiene un nuevo padre. Lo que no tiene es madre. En los últimos resultados, el tricolor no ha podido contra la selección de Estados Unidos. Tres competencias de CONCACAF Nations League, tres resultados negativos. Olvidemos las formas, olvidemos la palabra proyecto, olvidemos lo que intenta la Federación Mexicana de Fútbol, que es hacer dinero. Acá lo importante es el nivel y ha sido tristísimo. Gracias por acompañarnos y es un placer. Hoy, junto a mi querido Gatillere, Paco Palencia, crack, ¿cómo estás, hermano? Aquí, con una lágrima que se me sale del ojo derecho, así, mi querido Jorge, mi querido Matador, Ceci, y ahora viene el príncipe. Y me parece que hoy perdemos y perdemos sin meter las manos, ¿no? Hablaba Jaime que las formas importaban, hoy ni las formas, ni el resultado, ni nada. Entonces, sí me decepcionó mucho la selección porque me envolví ayer con la bandera de Juan Escutia, me tiré al precipicio y mira, al final no pasó nada. Ser valiente tiene su costo y en este caso, mi querido Gatillere lo pagó. ¿O no, príncipe? Mariano Trujillo, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo estás, Merca, Ceci, a Gatiller, por supuesto, Matador? Mira, la verdad es que hoy hay que darle crédito al equipo de los Estados Unidos. Hoy demostraron que son mucho mejor que nosotros. Hoy demostraron lo que puede significar el llevar un proceso, pero de verdad un proceso, para que nuevos jugadores se vayan integrando. Hoy nos rebasaron de arriba abajo y nos quedamos nosotros cortos, sobre todo los que estaban dentro de la cancha, ¿no? Totalmente contigo, de acuerdo. La selección de Estados Unidos, digna campeona de esta competencia. No, mi querido Toto Cayo, Jorge Murrieta, que bien lo dijo, apenas hace 24 horas, no se dejen llevar como gorditos en tobogán. Y me fui de boca. Tocayo. Me fui de boca, Tocayo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte, Tocayo, Ceci, Mariano, Paco, normal. Normal. En los últimos años. En los últimos años, normal. Yo no esperaba de verdad otro resultado. Y lo dije ayer, lo dije antier, lo dije el jueves, lo dije el miércoles. No esperaba otro resultado. Me da mucha pena porque amo al deporte de mi país, amo a la selección mexicana de fútbol, pero no creo en ella. Me duele el corazón, pero tienes toda la boca repleta de razón. ¿O no? Cecilio de los Santos, mi Ceci, crack. ¿Cómo te va, Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo, con Jorge, con Marianito y también con Paquito, ¿no? Juan Escutia, la verdad. Digo, ayer lo escuchaba yo en la noche y increíble, ¿no? Digo, a ver, hay cosas importantes. Hoy Estados Unidos hace cuatro cambios, ¿sí? del equipo que jugó contra Jamaica, ¿no? Pero son jugadores que tienen vuelo internacional. Son jugadores que tienen más vuelo internacional que los jugadores de México, para empezar. Y me parece que hoy los recursos que tiene el Jimmy Lozano no son los recursos que él necesita. Yo en la semana comentaba, vuelvo a comentar hoy, que es un torneo de chocolate, ¿no? Que si lo ganas todo está bien, ¿no? Tampoco significa mucho, pero si lo pierdes, empieza la tormenta. No lo estoy diciendo hoy, Mercader. Yo lo sé. Lo vengo diciendo desde hace días. Yo lo sé. Y esto aumenta la presión para el Jimmy Lozano. ¿Por qué? Porque la presión total para mí, para el Jimmy Lozano, es la Copa América. Y mira lo que son las cosas. Esa presión permea hasta este programa. La encuesta a continuación para que participen con nosotros en punto final. Tras la derrota contra Estados Unidos, ¿debe Jaime Lozano dar un paso al costado antes de Copa América, sí o no? Para mí la clave es más que clara. Jaime Lozano tiene que continuar en este proceso y no vamos a cambiar a placer con el beletismo. Jimmy debería de continuar a pesar de este resultado que a los mexicanos les deja un pésimo sabor de boca, incluso siendo copa de chocolate, como dice Cecilio de los Santos. Pero esta competición se ha convertido para darle todo el poder de forma justa y merecida a la selección de Estados Unidos. Si les parece, repasemos las alineaciones de ambos equipos para darnos cuenta de lo que bien dice el profe Ceci con respecto al parado táctico, tanto del conjunto tricolor como del conjunto de las barras y las estrellas, porque
De 21 futbolistas o 23, tienen a 21 en Estados Unidos y en Europa. ¿Dos en Estados Unidos? Correcto. 21 en Europa. 21 jugadores en Europa. Casi todos en Inglaterra, tres más en Italia. Es una selección. Es que Beto, Cayo con Turner, mucho poder. Robinson, Rim, Richards, Dest, Reina, Adams, McKinney, Pulisic, Wright y Wea. Poder tienen. Y nos quedábamos con la sensación del partido contra Jamaica, pero a veces nos damos cuenta que un partido malo lo puede tener cualquier otro. Sí, claro, y hablamos de cómo fue ese partido, que fue muy complicado para Estados Unidos porque se paró muy bien el equipo jamaiquino, porque juntó sus líneas mucho, fue muy compacto. Un partido que trabajó y trabajó y trabajó y trabajó el equipo de Estados Unidos. Lo terminó ganando como sea, ¿no? Con un autogol. Sí. Forzó el alargue. Ahí ya fue muy superior a Jamaica, que se desmoronó por completo, sobre todo en la parte anímica. Y hoy vimos la verdadera cara de Estados Unidos y la verdadera cara del equipo mexicano. O sea, dijimos durante varios programas, Tocayo, que tenía mejores futbolistas. Al menos yo lo dije. Hablo por mí. Que tenía mejores futbolistas el equipo estadounidense que el equipo mexicano. Que era un mejor equipo el estadounidense que el equipo mexicano. Ayer escuché a Paco decir, y no lo voy a contradecir, que Berhalter no es mejor técnico que Jaime Lozano, pero hoy le ganó la partida de cabo a rabo. Me parece que quedó muy solo en el medio campo Edson Álvarez. Me parece que el equipo mexicano en el primer tiempo, sobre todo, fue muy espeso, predecible, tiró muchos pelotazos, no le interesó tener la pelota. Y no lo vi propositivo en ningún lapso del partido. Me parece que hay la razón en partes, para que los muchachos también, si no van a estar de oyente. Te doy la razón en partes. Perdón, profe, perdón. No, te doy la razón, la verdad, en partes. Creo, yo, ¿no? Personalmente, que Estados Unidos, después de ese juego contra el equipo de Jamaica, dijo: no podemos jugar tan mal como jugamos ahora. Y. Aparte los planes de juego. Yo ayer comentaba del tema de que iba a ser un partido abierto. En realidad, un partido abierto porque pues hay que ir a buscar el resultado. Disposiciones tácticas muy parecidas, esa es la verdad. Y ahí es donde entran los duelos individuales. Ahí empiezan a jugar los duelos individuales. Y me parece que el técnico de Estados Unidos no lo gana, lo ganan los jugadores. Ojo, la alineación la de verdad. México... Es importante destacar la continuación, lo platicábamos en el entretiempo junto a mi querido Príncipe y también con el gatillero. Guillermo Ochoa se le dio la oportunidad por ser el guardameta de experiencia, el que ha marcado diferencia en diferentes oportunidades con el tricolor. Gallardo, Vázquez, Montes y Sánchez en lugar de Araujo, que estaba desgarrado. Y Sánchez, por cierto, suspendido el partido pasado, ya pudo regresar. Chávez, Edson Álvarez y Sánchez en el medio campo. Lozano en lugar... de nuestro querido Quiñones, quien no estuvo también por lesión muscular, Henry Martín y Antuna. Mi querido Príncipe, ¿qué opinas de este parado táctico de inicio para el partido contra Estados Unidos? A mí me gustaba. Yo comentaba en el entretiempo que me hubiese gustado que iniciara Chaquito Jiménez, porque yo visualizaba un partido como el que se dio, porque Greg Berhalter no tiene la presión de ir a buscar el partido, pero entiende bien los momentos. Es un proceso ya de bastante tiempo y creo que el equipo y los jugadores lo entienden y lo interpretan muy bien. Por eso hace tantos cambios, por eso pone a Tim Ream, que es un jugador veterano, pero con mucha experiencia, y no se la juega con Mance Robinson como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Creo que Estados Unidos sabía que le iba a costar a México elaborar desde su primer tercio, porque la realidad es que nuestros defensores no son tan dúctiles con la pelota, y cuando Edson se mete en esa zona todavía hace más lento la elaboración de fútbol. Si los presionas un poquito le iban a dividir, y si le iban a dividir, a mí me parece que en el espacio el Chaco iba a ser un poquito más peligroso o un mucho de lo que puede generar Henry Martin. Totalmente de acuerdo contigo. Veamos entonces lo que ocurrió en un estadio repleto con la mayoría de mexicanos en la tribuna, o por lo menos apoyando al tricolor. Paco, los primeros 5 minutos México bien, y esta tajada por parte de Guillermo Ochoa contra Reina nos hacía pensar que el duelo iba a estar realmente parejo, quiero decir contra Pulisic. Después las cosas cambiaron a favor de Estados Unidos de forma dramática. No, bueno, yo creo que difiero contigo con los primeros 5 minutos. Yo creo que los primeros 75 minutos Estados Unidos fue superior a nosotros. Yo a mi forma de ver el fútbol, se invirtieron los roles, porque antes México intentaba tener la pelota, sacarla, proponer el partido, Estados Unidos esperando con un 4-4-2 atrás, y fue totalmente al revés. México esperando con un 4-4-2 atrás, con Henry Martí y Sánchez,
como dos puntas haciendo la V como para defender al contención y tratando de que Adams no jugara, que al final sacaban la pelota como quisieran. Nos llegaron un montón de veces. Me parece que estar jugando al balonazo contra Henry Martin no es lo ideal por las condiciones de Henry y por las condiciones de Rim y de Richards, que iban a ganar todas. Sin en cambio, yo creo que con el Chaco sí que podrían haber jugado de esa manera, o jugando con dos. Si va a jugar con 4-4-2, pues ya pones a los dos delanteros de una, ¿no? Entonces me parece que el equipo de México empezó a jugar hasta que empezó a carburar con Chaquito Jiménez, ¿no? Pero sí que hoy la verdad me decepcionó mucho el parado táctico, el planteamiento, el bloque medio-bajo, respetando mucho, muy timoratos. Nosotros evidentemente, pues si está Edson, no podemos sacar la pelota jugando de atrás, pero tampoco no podemos jugar al balonazo con Henry Martin cuando le sacan media cabeza los dos centrales, ¿no? Y creo que estos partidos, la verdad es que Estados Unidos lo sabe ganar, llega a las finales y las gana. Puede ir tropezando a lo largo del torneo con partidos como Jamaica, pero al final se pone las pilas y te va a ganar el partido, ¿no? Entonces creo que nosotros también deberíamos de ganar estos torneos, porque luego en la Copa América no creo que tengamos mucho chance de llegar como antes a una semifinal o a un cuarto lugar o un tercer lugar, ¿no? Entonces sí creo que hoy día México no me gustó nada, no me gustó tampoco el parado táctico que mostró, porque nos salimos del estilo que hablábamos con Mariano, que el estilo de juego de México, nos salimos y los roles cambiaron. Propuso Estados Unidos y nosotros no propusimos absolutamente nada, solamente jugamos a los empujones y a los aventones. Vean esto, Ceci. Últimos 5 partidos ante Estados Unidos y resulta que el resultado más destacado es un empate en eliminatoria mundialista para el tricolor. El resto victorias 0-0. Para el conjunto de las barras y correcto, las estrellas. Correcto. No le ha ganado. Y llevamos, vamos juntando los partidos y no le gana. A mi pregunta para los muchachos, ¿no? Porque ellos decían que de pronto Jiménez te podía cambiar esta situación. Yo creo que un jugador no te cambia una situación cuando tú tienes un plan de juego. Me parece que no va por ahí, ¿no? La otra es, si tú te diste cuenta a los 15, 20 minutos que el rival te está presionando, porque Estados Unidos sí fue a presionar a México en su propia cancha, de pronto es cambiar un poco la idea, ¿no? De ver, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, no me está dando con esto, entonces sí pongo un 9. Otro 9 que acompaña a Henry Martín. Pero a los 20 minutos del primer tiempo, Ceci. 20, 25. Y bueno. A los 20 haces un cambio. A ver, es que el escenario era muy claro, Ceci. El escenario era muy claro. O sea, Estados Unidos, este Estados Unidos no es el Estados Unidos del 2000, del 90, que tenía futbolistas limitados, y lo digo con mucho respeto, con la pelota, que se tiraba atrás y que con Landon Donovan y el contragolpe te hacía daño. Claro. Este equipo tiene jugadores de calidad con la pelota. Gio Reyna es un movimiento de Greg Berhalter tirando a Gio Reyna un poquito más como lateral por la izquierda, dejando a los dos centrales juntos para evitar el contragolpe y sorpresas, sacando Gio Reyna la pelota de ahí. Fue muy criticado en este lado. Los comentaristas y exjugadores estadounidenses criticaron mucho ese movimiento de Greg Berhalter porque Gio Reyna se tiraba muy atrás, pero finalmente le termina dando resultado porque no supimos cómo contrarrestar esto. Entonces, este escenario de que Estados Unidos te iba a presionar era un escenario evidente y posible. Okay. Entonces, por eso yo digo, pues inicia con el Chaco, ¿no? Por eso, pero ponele. Si vas a cambiar a los 20, pues ponele que no te dio, Marianito, no te dio. No, al inicio te diste cuenta que los tipos te están presionando, ¿no? Entonces, puedes cambiar a los 20, pues cambiar a los 15, a los 35, al minuto que sea. De acuerdo. Me parece a mí, si no te está dando... Pero es una final, ¿eh? Pero es una final. No, si no te está dando... Y ojo que el gol cae al final del primer tiempo, lo cae al 45. O sea, es verdad que ellos tenían la pelota, es verdad. Pero yo veía un juego sucio, ríspido, complicado, con solamente la de Pulisic clara, ninguna otra clara por parte de Estados Unidos. Fue antes de los 5 minutos. Era un fútbol feo, era un primer tiempo feo, ¿no? Ellos dominaron con el balón, pero no generaron mucho. El gol cambia las circunstancias, ¿no? Pero hasta ahí, yo por eso digo, hubiera iniciado con Chaco para dar un poquito pero más de volumen. ¿Pero con Chaco solo o con Chaco y Henry Martín? No. Con Chaco solo, Ceci, porque donde nos estaban ganando... ¿Sacarías a Henry Martín en la entonces? Segunda pelota. Sí, yo ponía... Mira, si te das cuenta, saltábamos la pero, línea. Nos Mariano, la pero la segunda pelota, por ejemplo... la segunda.
pero Eric Sánchez no es un recuperador de segundas pelotas, entonces también yo creo que ahí se equivoca Jimmy, porque si pones a Chaco, yo también estoy de acuerdo contigo, Chaco me parece que es un batallador más que Henry Martín, o sea, y va muy bien al juego aéreo, pero las segundas jugadas no recuperamos ninguna. Ni una jugada, entonces jugamos siempre el juego directo y no recuperamos nada. Entonces yo creo que Chaco sí está bien, pero si vas a recuperar la pelota, entonces debes de tener a un Romo con un Edson y a lo mejor con Luis Chávez, ¿no? Si vas a jugar a eso, pero pones un parado diferente en el cual parece que vamos a tener la pelota y al final sacamos despejando todas las pelotas, ¿no? Entonces no teníamos unos recuperadores de segunda. ¿Pero de segundas por qué despejas, Henry, Paco? Se murió de hambre. Pero Paco, ¿perdón? ¿Por qué despejas? Despejas porque el rival va y te presiona. Están presionando arriba. No, digo, sí, pero el rival se echa para atrás y pues le saca la pelota a India. Y precisamente, sí, pero nosotros, yo lo que he visto jugar con Jimmy, la mayor parte de los partidos, intenta sacar la pelota. Sí. Entonces, si tú intentas sacar la pelota, pues intenta sacar la pelota en este partido. Si no se puede una o dos. Yo creo o que tres, lo intentaron, pues, no pasa nada, que la, no pudieron, que es la, otra cosa. Pero yo nunca. O sea, yo creo que lo intentaron, pero no les dio. Yo no, la verdad, yo no, que más, yo creo que, o sea, yo nada más veía, la ponía Memo y decía, vámonos, adiós, pum, punta para arriba, arriba sí, la Virgen, a ver sí, qué hace. Porque adelantaba la línea. Sí, exacto, eso, entonces, eso es verdad. Pues, entonces hay que meter a gente que pueda ir a recuperar la segunda jugada. No recuperamos ninguna jugada si se morea de hambre. Pero ¿cuántos recuperadores hay? Con nada. ¿Tienes a Edson? No, por eso te decía. No, pero no puedes decir más. Tú pones a Romo y a Edson. ¿Alguna vez jugó Romo y Edson? Sí. Y pones a Luis Chávez ahí en medio. Sí, pero digo, al rato vamos a analizar el gol. Digo, y vas a ver el espacio, el tiempo y el espacio que le dan al tipo que recepciona para el gol. Digo, ojo, estaba dentro del área, no creo que salir. Sale. Ojo. No, ojo. Pero mira, y ojo, y te digo algo, todo eso que está diciendo Paco, Mariano. Oye, y más allá de lo táctico, México sí, México se muere de nada, Mariano. O sea, estamos hablando de lo que dejó de hacer, de lo que hizo la selección mexicana. ¿Qué significa que se muere de nada, Matador? Que no había actitud en futbolistas como Uriel Antuna, por ponerte un ejemplo, el chiquito de excepcionales actuaciones. Yo eso sí en lo la vi, Liga Mexicana, yo no vi actitud o una actitud que le cambiara la cara al equipo mexicano. O sea, ¿actitud te refieres a que corran? A que corran, a que metan, a que intenten ser más propositivos. Yo sí lo vi. Yo esperaba que el equipo mexicano intentara cuando menos tener la pelota, porque históricamente ha sido superior que Estados Unidos. Se han emparejado los últimos 25 años. Históricamente me refiero a 60, 70, 80 años. En los últimos 20 se emparejó la cosa y ya no superaron. Y es que hay que verlo así, sí, ¿no? Sí. Porque si miramos de soslayo esta derrota y creemos que sigue una paridad, pues estaríamos muy equivocados, ¿no? Entonces, ya están por encima. Estoy de acuerdo y contigo. Y aparte, otra que me parece que no se ha comentado. La calidad de ellos. Tienen jugadores que quizá no son titulares todos en las ligas europeas a las que ya hacía alusión mi tocayo, pero todos, a ver, 11 jugadores en Europa de los que empezaron el día de hoy. Mexicanos también había, desde luego, pero ¿qué jugador de élite mexicano hay hoy que pueda cargar con el peso de una selección? Edson Álvarez debería de ser el único. Debería de ser el único. Y Orbelín Pineda, pero ellos tampoco tienen tantos. No, pero tiene a Pulisic, tiene a Reina, Serginho Dest, hoy parecía que se había comido. A ver, espérame, Reina juega en el Nottingham Forest. Espérame, Reina juega en el Nottingham Forest y es banca. No juega en el Nottingham Forest, que va a descender en la Premier League. Sí, Jorge Sánchez. Exactamente. No juega, o sea, sí están allá, pero no juegan. Sí, exacto. Jorge Sánchez tampoco. Es a lo que me refiero, Matador. Y hoy empezó. La realidad es que si decimos es que ellos tienen más en Europa, pues nunca vamos a competir. No, es mejor equipo. Porque ellos tienen la posibilidad del pasaporte comunitorio. A ver, estoy de acuerdo contigo. Es mejor decir, tienen más calidad que nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo... Pero esa cantaleta de decir, es porque nosotros no tenemos jugadores en Europa. No es mentira. De decir que están, porque antes tampoco teníamos y competíamos. Sí, Luis Chávez perdido en una ellos liga tampoco que está tienen jugadores en la elite, ¿no? Bueno, juegan en el Unión Berlín, juegan en el Nottingham Forest, juegan en la Champions. A diferencia de Perú, que sí tienen. Y en la Juve también. Ojo, al volver a punto final, vamos a platicar de algo que seguramente va a sacar ronchas a más de uno. Guillermo Ochoa, ¿será su último partido como titular con el tricolor? No es vender humo, es la realidad. Pausa, volvemos a punto final. This summer in English, don't miss Copa America live on Fox, FS1 and Fox Deportes. No se lo pierdan.
Sabemos de la calidad indiscutible de Guillermo Ochoa, guardameta que ha comprobado en 5 mundiales que tiene un talento bárbaro, yéndose a Europa más allá del nivel de los clubes en los cuales ha participado. Sin embargo, creo yo que en este compromiso Guillermo Ochoa, en una ataja de forma espectacular, la primera a Pulisic levantando los brazos. Sin embargo, en el primer gol de Estados Unidos, mi punto de vista es que colabora. Yo no soy guardameta y algunos argumentan que lo tapa Edson Álvarez. Sin embargo, me importaría saber la opinión de Paco Palencia si en este caso Guillermo Ochoa colabora en alguno de los 2 goles de la selección mexicana. Sí, mira, yo creo que el tiro de Adams viene desde muy lejos, como para que lo tapen. Desde el estacionamiento, ¿no? O sea, él sí la puede ver y aparte no entra tan angulada. Lo que pasa es que Memo ataja muy bien lo que hizo hoy debajo del arco. Debajo del arco es muy buen portero. Pero aquí le faltó un pasito por dar, ¿no? Y llega bien a la pelota. Y yo no creo que le tapen porque está de muy lejos el chute de Adams. Me parece que sí colabora un poco Memo, pero creo que lo que hace debajo del arco pues es su virtud. Y por eso se mantiene ahí, ¿no? Porque evidentemente ya sabemos las deficiencias de Memo, ¿no? Pero bueno, creo que ahora, mira, ahí está viendo la pelota. Menos más. Ya dio un paso, la está viendo. Hacia el otro lado. Y luego no recorre. Ahí ya la vio. Ahí se lanza desde su casa. Se lanza de donde está. Ahí es el tema. Se lanza de donde está y aún llega. Si hubiera dado un pasito más, creo que... Y fíjate, la mano izquierda, no tiene un impulso con ella. Entonces, es una técnica del portero de que uno te aleja. O sea, si tú estás así como se está lanzando, no va a llegar nunca. Se debe de lanzar con las 2 manos para que el impulso de la mano izquierda todavía le ayude a llegar a esa pelota. Te ayude. Entonces, eso es una técnica, esa es mala técnica de atajar esa pelota. Sí, en descargo de Ochoa, la pelota llevaba mucha potencia, pero viene de muy lejos. Para la calidad de Ochoa. Para la calidad de Ochoa, que es lo que es, además. Es atajador. Es muy lejos. Es un arquero atajador. Para mí... Sí está Edson en la trayectoria de la pelota, pero la alcanza a ver. Le pegó desde el ángel de la independencia. Te voy a decir una cosa. Yo llego. Había ¿qué pasa? Con Reforma, matador. Sí, yo llego. Estaba el ángel en la barrera, ¿no? Claro. Hablamos en serio. Vamos a hablar en serio. A ver, el tema me parece a mí. El tema es que él da un paso hacia el otro lado antes. Sí. De acuerdo, Ceci. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Para ver la pelota. ¿Vieron lo mismo que yo? Sí, yo sí. ¿Vieron lo mismo que yo, verdad? Sí. Me falta potencia de piernas para dar el... No. Cuando tú das un paso... Yo me acuerdo del Conejo Pérez en 2002. Hacer una doble atajada. Fuerza de dedos también. Porque la tapó. Déjame terminar. Te escucho. ¿Te acuerdas de aquella del Conejo Pérez? En Corea y Japón, doble esfuerzo. Pero no, el Conejo... Porque le dieron las piernas para llegar a esa pelota. Hoy me parece que ya no tiene... Hoy llega esa y la para de pecho. Tiene resortes. Yo creo que ya no tiene los reflejos que tenía hace 4 años, Guillermo Ochoa. Es un extraordinario atajador, pero hoy se come este gol y tengo mis dudas de si en el segundo también colabora. Va a su poste abajo. Le falta reflejo. Va a su poste abajo. Pegado al poste abajo. Entonces, algunos dirán, ahora yo te doy mi argumento. Sí. Te voy a dar mi argumento ahora. El tipo... Pero ya. Estoy concediendo que sí se lo come, ¿eh? Termino la idea, ¿no? Está, ahí te va. El tipo da un paso o dos al otro lado. Cuando este muchacho que hace el gol, que es Adams, le pega a la pelota al poste cambiado, ahí no le da. ¿Y ahí? Si él está parado en su lugar, y ahí puede dar un paso y sacarla. ¿Y acá? No le da. Mira. Y aquí me parece que también colabora. Claro que también colabora. En el primer gol, ¿por qué no da el paso? ¿Por qué no da el paso hacia la derecha? En el primer gol. Le falta reacción. En el primero o en el segundo. Le falta reacción. Yo te explico, matador. Yo te explico por qué. Él no da el paso a la derecha porque da un paso hacia la izquierda. Sí, a la izquierda. Da un paso a la izquierda. Para buscar la pelota. Pero no me escuchó. No me escuchó. ¿Y en esta? Él no me escuchó. En este hace lo mismo. En la toma desde atrás. En este. Ochoa, ve cómo sale la pelota.
ya sabe que mira, ya bueno, se pues, si escuchaste, no seas necio, Matador. Se o sea, está bien, tiene razón. O sea, tiene razón, pero déjame, déjanos, te explicamos el por qué. O sea, estoy concediendo que colabore. Estoy de acuerdo contigo. Ochoa. Lo que no entiendo es por qué no da ese paso a la derecha. Porque punto. Da un paso por antes. Por eso, déjame te explico. Porque le falta reflejo. Es que no me dejas explicarte. Te digo que estás neceando, Matador. Dale, dale. Déjame, exacto, o sea, no ve dónde está la pelota. Da un paso hacia la izquierda para buscar el balón. Y cuando la ve, la pelota ya salió. Ya es demasiado tarde, entra en pánico. Porque la pelota, él llega a la pelota, toca la pelota, pero como bien dice Paco, sin fuerza. Coincido contigo que no da el paso. Pero no da el paso porque ya no tiene idea de qué tan rápido viene la pelota. Segunda, si da ese paso, la saca sin problemas. En la segunda hace lo mismo. No es falta de reacción. En la segunda hace lo mismo. Si observamos... No, no es falta de reacción. No es, no. Bueno, si así lo aprecias tú, no. Está bien, es estoy respetable. Para mí no. Carajo. Para mí, no es falta para mí intenta adivinar. Para mí intenta adivinar hacia la izquierda. Por favor. En el segundo. No, estoy tranquilo. Pero mira, le digo en el segundo, príncipe, si nos lo repite el productor, es que podemos no, ver príncipe, lo siguiente. Da un saltito. Claro, cagajo, hombre. Oye, mira, sí. En el segundo gol, si la producción nos repite la jugada, da un saltito hacia la izquierda buscando la pelota y cuando reacciona, se lo come, para verla, justificando. Pero estoy intentando explicar por qué no llega, el por qué no da. Te entendí hace 12 minutos. ¿Ya? Es que tiene a tres jugadores enfrente, tiene a Johan y tiene a Edson, a Edson Álvarez. Solamente díganme no algo para concluir, díganme si no, porque se acaba el tiempo en este bloque y tenemos que ir con Cecilio de los Santos mira, a la pizarra mágica. Nada más díganme sí o no. ¿Es el momento de probar a Luis Ángel Malagón como el guardameta titular de la selección mexicana? Mariano Trujillo tiene bola de cristal y se adelantó mi pregunta. ¿El resto? Yo creo que es momento de darle una oportunidad porque Ochoa no es eterno. Tarde o temprano se tiene que ir. Tiene 38 años. Es ahora, papá. Y el tiempo apremia. Es ahora. Es Copa América. Hay que probar a lo nuevo. Te doy lo que yo pienso. Y ahora. Te doy lo que yo pienso. Lo que yo creo. Sí. Era Malagón y jugadores sub-23. Cambiarle la cara. Ver qué pasa en un torneo de chocolate. Perdió con lo mejor que tiene. ¿Qué prometió? Pará. ¿Qué? Te lo estoy diciendo, Paco, si de estos, ¿cuántos de estos fueron al Mundial? 9 jugadores de estos fueron al Mundial, fue un desastre. Y hoy vuelven a perder. Metió 4 Argentina, Ceci. ¿Eh? Pero metió 2 México. Y en México, a la 23. 4-2. Por eso, pero para Paco. Potaro. Entonces no hay solución. ¿Qué solución hay? ¿Sabes cuál es la solución? Sí. Vamos a una pausa y volvemos a punto final. Es la solución. Teacher, estoy enojado, ¿tú sabes por qué? Ponme de buenas, pero más adelante, porque primero me voy a poner de malas con las declaraciones de Jimmy Lozano. A los jugadores, a los preparadores físicos, a la industria, a la prensa, para que la selección mexicana tuviera un crecimiento extra de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería esa solicitud? Hola a todos, buenas noches. Hola Mafer. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar como, en este caso, mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté. Hola Jaime, buenas noches. Jaime, técnico de la selección mexicana, pero te pregunto más como una persona que has estado ligado durante muchísimos años al fútbol mexicano. ¿A raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos? Por lo menos a nivel de selecciones, ya no nos metamos tanto a nivel de clubes. Son 7 partidos ya en los que no le puede ganar a México a Estados Unidos. Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque
el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es lo que, a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir, para que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciéndolo ellos. Reina y Adams entró como duda para Estados Unidos con límite de los minutos que podrían jugar. ¿Tenían planeado o tenían pensado que iban a jugar? Porque obviamente terminan siendo los dos jugadores que anotaron. Sí, de Adams no tanto, Reina sí, un poco más. Pero bueno, Adams desde Leipzig lo seguimos, sabemos la clase de jugador que es, sabemos que es un jugador de tener muy bien el balón, de asociarse, y encima hoy pues brindó un gran gol a su selección que creo que fue lo que acaba de terminar el rumbo del partido. Entonces sabemos, ¿no? Sabemos que podían, a pesar de que entraron, como dices tú, al final, pues son jugadores totalmente internacionales y de selección nacional. A pregunta expresa de los reporteros, Jaime Lozano dice: jugadores en las mejores ligas necesita México, formar mejor en nuestro país no. Necesita México, vender edades tempranas necesita México. Ya lo sabemos. Ceci. Pará. Ahora, antes de que te sigas enojando, dentro de esa pregunta, ¿no? El tipo dice, esté quien esté. ¿Lo escuchaste o no? Sí, totalmente de acuerdo. Okay, por eso lo solté tal cual, citando las palabras de Jimmy. Tiene razón. Ojo, ¿eh? Tiene razón. Ojo, ¿eh? Pero ya lo sabemos. Aguas. Bueno, vamos primero a analizar el primer gol de Estados Unidos, que a mí me parece que sí se equivoca Ochoa, pero también me parece que nadie sale a tapar. Aquí estamos viendo en el córner que viene de la derecha, pasa todo el área. Aquí vamos a ver por el sector izquierdo, ¿no? Y esto era lo que yo quería señalar. Ojo, es muy importante. Esta pelota va a venir acá. Y después de acá va a ir a otra zona. Pero veamos, muchachos, veamos cuántos jugadores de México hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 8 a 11. Aquí hay 11 jugadores de México. O sea, todo el equipo atrás. Todo de la el equipo de la pelota. Que a mí me parece, Murrieta, que está bien. Cuando tú vas a defender la pelota, normalmente la mayoría de los equipos del mundo te defiende con 10 jugadores más el arquero. Está muy bien. El tema es que la pelota ya salió. Ya salió la pelota y no hay ninguno de estos que venga acá a esta zona, aquí, ¿no? A tratar primero, ¿no? De orientar la pelota y retrasar el juego. No hay, no veo. Y vamos a ver si corremos la jugada, vamos a ver otra vez. Ahí seguimos, ¿eh? Ahí seguimos. Si la paramos acá, muchachos, no hay cambio ninguno de la pelota anterior. No ha salido nadie, nadie ha salido a buscar a este hombre en esta zona. Seguimos igual. No, recién aparece acá, no, creo que es Antuna este que aparece acá, lo voy a marcar con rojo, aparece Antuna, la pelota aquí, ya está fuera Antuna, ojo, Antuna hace el movimiento, pero ya está fuera de la jugada, corramos la jugada. Otra vez, pero seguimos, Paco, aquí, esto era lo que yo te quería decir, los tipos movieron la pelota para todos lados, y nadie salió. Vean esto, muchachos. Y los voy a contar otra vez para que ustedes vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Hay 10 jugadores otra vez. Y vean el espacio que hay acá. Entonces, ojo. Entiendo que Ochoa se mueve, no porque no ve la pelota. Pero para tantito, hermano. ¿Me entendés? Por lo menos cuando la pelota giró hay que salir, hay que ir a buscar la pelota. No sé, Mariano, no sé, Paco, si ustedes están de acuerdo conmigo. Mira, no, estoy de acuerdo y sobre todo, ¿sabes? Corroborando lo que tú dices, México se metía a defender con 10 porque Estados Unidos iba hasta con 7 a rematar. O sea, no era normalmente los equipos van con 5. Estados Unidos iba con 7 y Adams, cuando sale la pelota para un costado, tienes toda la razón, la defensa sigue hundidísima, muy hundida. Y dos,
Fíjate de Adams cuando que la regrese producción. Fíjate, Adams, ¿de dónde sale? Sale del centro porque estaba rematando. Correcto. Y no salen con él. Correcto. O sea, y si es... tú pones, si tú lo regresas, tú la regresas. Regresemos, muchachos, regresemos. Fíjate, voy a borrar de dónde regresemos. Regresemos. Fíjate de dónde sale. Mira de dónde viene, antes de eso. Dentro del área, viene. Pegado a Guillermo Ochoa. Ahí viene, estaba dentro del área rematando. Correcto. Y viene saliendo, córrela y sigue saliendo. Ahí vamos corriendo, ahí vamos corriendo la jugada. Pasa al lado del árbitro, mira. Pasa al lado del árbitro. Se mantiene ahí. Aquí y está. Sin salir. Aquí y está. Siguen sin salir, exacto. Aquí mira, está. Yo quiero, yo ahí quiero está. Hacer y ahí sigue una sin salir la defensa. Sí. Sí. Fíjate que hay una desventaja numérica, 3-2 favorable a Estados Unidos por la banda izquierda, y Sánchez, que es el que en el papel tendría que salir con Adams, que lo empieza a hacer, se tira un... No. Sánchez es el que está junto al árbitro. Está al lado del árbitro. Eric Sánchez, no el lateral, el volante. Eric Sánchez es este. Viene a ayudarle a Antuna. Es él en el papel tiene que salir con Adams, pero como hay un 3-2, él viene a ayudar. Está bien. Y después Adams queda está libre. Bien. Y coincido con ustedes, se quedan clavados los demás. Está muy bien y te entiendo y me queda súper claro. Porque el chiquito claro. Llega, Sí, pero Sánchez llega, la pelota le pasa por en medio. Y le pasa por en medio de la y por el paso por en medio de las piernas la pelota. Me queda súper claro, pero ustedes están de acuerdo conmigo que pasaron varios segundos, que es un montón para de tiempo saliera. En el fútbol, y la banda sigue aquí, Vean, muchachos, la banda sigue ahí. Totalmente de acuerdo. No se ha movido de ahí. El concepto totalmente es que si no hay posibilidad de tirar pelota. Al centro hay que salir. Pero por si Dios. El rival agacha la cabeza, hay que salir. ¿No? Porque no si tiene cómo. La posibilidad de tirar la pelota, está y bien. Más aguanto cuando viene la posición. La pelota para atrás. Una vez que Antuna hizo que el jugador girara, ahí salimos. Tenemos claro, que salir. Pero claro. Por Dios, pero por supuesto que hay que salir. Entonces pasaron varios. Porque digo, capaz que para la gente, no se dimensiona esto, pero es mucho tiempo lo que recorrió esta pelota para que llegara acá. Aquí déjalos tiempo, o sea, si los toques, claro, se miren los toques. Por eso, pero, si Juan, son como 3 o 4 toques para que puedan salir del área. Por y supuesto, no salen del área. Y no se sale, y ahí siguen. Entonces también, ojo, Ochoa, sí, Murrieta, Ochoa da un paso o dos para la izquierda y no llega. Y vamos a ver la jugada detrás del arco. Corrámosla. Aquí está. Aquí ya el tipo está con el pie para acá, ¿no? Y la pelota va a ir allá, del otro lado. Corramos la jugada. Hay 6 futbolistas de México dentro del área. Cuando antes, sale el disparo. Sí, ahí sí. Pará. Déjala ahí, producer. Déjala ahí. Seguimos acá, Seguimos acá. Ahí seguimos. ¿No? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó que los jugadores no caminaron de acá? Corramos la jugada. Ahora y vamos yo les pregunto, a ver. Decía sí. Todos. Mira. ¿Eso es táctico o es decisión del jugador? No. Eso para mí es trabajo. Para mí es trabajo. O sea, pero es pero culpa a ver, del cuerpo técnico. ¿A ti te parece eso, que no lo trabaja? Perdóname. Para mí es trabajo. Para mí, te digo que es. Es un concepto que cómo puede ser que jugadores de selección nacional no sepan eso. Por eso. Me parece infantil que no salgan cuando la pelota... Es un concepto que desde que estás chavito te lo enseñan. La pelota es tocada para atrás. Vámonos, sales un paso. Camina. Para la pelota. Y ahí paro. Juego para paro atrás, y perfilo. Otro paso. Paro y perfilo. Es más, yo he visto Mercader en la Liga de Medios que sale cuando la pelota va hacia atrás. Yo lo he visto. Sí, o claro. Sea, entonces, por favor, hombre. O sea, para porque yo digo que es trabajo, es un concepto. Hasta porque, yo puedo. Claro. Para porque quiero que retrocedan la jugada. Está apurado el productor. Quiero que retrocedan un poco más la jugada. Ahí, donde está la raya. Esto, muchachos, esto mide 17 metros. ¿Cuántos metros hay para acá? ¿Otros 17? Sí. 35 metros. A ojo de buen cubero, 35 metros. ¿Me entendés? Sí, es el sí. Tema. Pero hay otra jugada que la podemos ver, me parece, de un costado, ¿no? Sí, corre la Beto. La podemos correr, la otra jugada, la siguiente jugada, y vamos a ver, aquí la estamos viendo. Aquí está. Ahí, todavía el tipo está mirando. Pero vean dónde está Ochoa y vean cómo va a caminar a la izquierda. Véanla. Ahí está el pasito. Está muy lejos la pelota como para que no la vea, ¿no? Ahí ya dio el paso. ¿Viste, Murrieta, o no? Sí. Ahí dio el paso. Y ahí viene el zapatazo. Y no reacciona. Y no hay cómo, porque dio el paso para el otro lado, Murrieta. No hay cómo. Ahora, Ceci, un detalle. Sí. La distancia para un guardameta de la calidad de Guillermo Ochoa no le permite dar un paso porque la tocó.
sí la sí, toca y la toca con tres dedos. Entonces yo sí contigo. Creo que por la sí, calidad de Guillermo Ochoa tendría sí, que haber atajado. Sí, y si está muy lejos, la alcanzas a ver. Mira. El problema es cuando está muy cerca, como en el gol de me parece que de Reina, ¿no? Sí. Ahí está muy cerca, pero este está muy lejos como para que no la veas. Aquí vemos cuando sale la pelota y no hay manera por la velocidad. Llega desde el Ángel de la Independencia. No hay cómo. No aparte, hay cómo. Ni siquiera entra angulada. Son 35 metros, ¿eh? No. Ojo, yo no soy arquero. Digo, ninguno de nosotros fue arquero. Decía pero me parece que son 35 metros. Que si hubo actitud y que si hubo intensidad. No les faltó intensidad para ir a salir a tapar esa pelota. Y no les faltó actitud para ir a correcto. Presionar ahí. Porque, si no porque es están solo, muy hundidos, Matador. No es solo, no es solo bien, error les faltó de valor. No es, bien, solo, no es solo error de Ochoa. Hay un montón de error para. Responsabilidades compartidas. De toda la línea. Parece a mí. De toda la línea. Vamos a la pausa y regresamos. Mi Ceci, es tu show, papá. Oye, date. Oye, Merca, es rapidito porque me están presionando el productor. Se viene, ¿no? Se viene la boleta del profe. Guillermo Ochoa, rapidito, en una sí, una, rápido, Marianito. ¿De cuán? ¿Del 1 al qué? De 1 al 5, del 1 al 5. 1 es pésimo, 5 es excelente. Ajá. 2. Impecable. 2. Jorge Sánchez. ¿Nie? ¿Dos? ¿Dos? ¿Jugó? Vamos a ponerle 2. Escribe. Montes. 3. Yo creo que fue el mejor del equipo. ¿3? El mejor del equipo, Pablo. Sí, 3. 3. Johan Vázquez. 2.5. Duques. 2. Duques de Hazard. 2. Duques de Hazard. Gallardo. 2. 3. 2. 2-3. 2.5. Edson Álvarez. 2.5. 3. 3. 2.1. 2. 1.0. Mirá cómo vamos. Mirá que vamos. Estamos todo en 2, ¿eh? Eric Sánchez. 2. Lo mismo. Parejito. Mira, me animo a ponerle 3 nada más porque corrió todo el partido, pero nomás. No, pero no es maratón. ¿Estás de acuerdo o no? No, de acuerdo. Marianito. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Luis Chávez. Sí, sí. 2. 3. Yo también 3. Antuna. 1. Yo también le pongo 1. Bueno, entonces Ochoa también 1. 1. Pues quisimos dar buena onda, ¿no? Ahí está. Hay niveles, ok. Lozano. 2. Henry Martín. La gran mentira del fútbol mexicano, Henry Lozano. Henry Martín se murió de hambre, el pobre. Así ponle. Sí, se murió de hambre, no le llegó nada. Puede ser, sí, N.A., ¿no? N.A. No acreditado. Sí, no puede. Oye, no puede tanto valorar que tienes en la pizarra, no, y sea, ¿sabes qué me recuerda? Difícilmente lo podemos evaluar. Mira la puntuación, ¿eh? Mira la puntuación como está, parejita, ¿eh? Sí, muy parejita. Jorge, así salimos. Seguro. El Chucky Lozano 2. A ver, para. Así salimos, 2-0. Qué bueno esto, porque se vienen los cambios. A ver, vamos arriba. Dale los cambios, pelado. Ahí te va. Orbelín Pineda. Orbelín, 3. Yo creo que entró 2, bien. Intentó. 2. Para mí, 2 y 3. Está bien. Santiago Jiménez, que pateó cosas. A ver, se tiró un clavadazo. Dámela. 2. Dámela. 2.5. 2. 2. Ahí te va. Luis Romo. ¿Nie? Nah. 2. Yeah. Ni no sabe, esos dos ni participaron. ¿Qué pongo en el 1? ¿Entró? Sí. Uno. No participaron, NA, casi. Pues no. Es que uno es muy bajo, sí. O sea, no, ni siquiera alcanzó. No hay nota, no hay nota. Sin nota, ¿no? Sin nota, ah, pues, y sí. Gerardo. Y así, ni sin nota. Muy bien. ¿Y Lozano? No, yo creo que 1.25, porque lo planteó mal el partido. Se equivoca. A mí planteó mal el partido. ¿Tiene parque, muchachos, en serio? Uno. ¿Tiene parque el tipo? No. ¿Tiene parque? 2. No. Pues que le busquen otro lado, entonces, ¿no? Es que, a ver, pero... Si las pero vacas sagradas ya no, o sea, te dan. ¿Contra Alemania no les pareció que tiene parqué? Sí, era un partido amistoso. No, era... Acá se jugaba algo. O sea, pero no importa. Era. Estamos hablando de la calidad del rival. O sea, creo que los jugadores mostraron que tienen capacidad. Ni muy, hoy muy, los jugadores no aparecieron. Parejito con los jugadores también. 2 puntos. Me parece. 2. Yo le puse 1. Ahí dejamos en 2. Ahí la dejamos en 2. Vamos a una pausa y regresamos.
La premiación de la selección mexicana y Estados Unidos, obviamente cabizbajos después de la derrota por tercera ocasión consecutiva, el tricolor no puede ganar la Nations League y por tercera ocasión consecutiva Estados Unidos se lleva esta competencia. Pues, a ver, básicamente el estadio semivacío, hay quien se quita la medalla, eso es lo de menos. Ya cada quien juzgará este tipo de actitudes, no me meto. Acá lo importante es, mi querido príncipe, preguntar qué jugadores pierden su boleto a Copa América de la selección mexicana. Es decir, qué futbolistas no deberían estar después de lo que viste. Oh. Uf, qué pregunta tan difícil. Sí. Porque la verdad es que no creo que haya mucho, insisto. Yo volteo para abajo a la 23 y no hay alguien que esté pisándole los talones a los que están en el primer equipo, ¿no? Entonces, es una decisión complicada. Yo creo que ninguno se va a bajar, ¿eh? Vean lo de Pulisic después de que se lleva la victoria. Le preguntan en redes sociales lo siguiente en el terreno de juego. Oh, I didn't even notice. Little 2-0. Ni lo había notado. 2-0. Mira. Dolió Pulisic acá. Bueno, está directito. Bien, que la gocen. Pues qué. ¿Te dolió? Está bien, no pasa nada, hay que aguantarla. Hay que aguantar. La paciencia es amarga, pero luego la venganza es dulce. Hay que aguantar. Volvemos. No comparto el resultado, pero lo respeto. Deme Jaime Lozano dar un paso al costado. La gente piensa que sí en un 69%. Yo apuesto por la continuidad, independientemente de esto. Como dice Ceci, es lo que hay. Nos vamos a nombre del príncipe de Cecilio, de mi querido Matador y también de mi querido Gatillere. Todos los puntos, el comandante mayor Eric Fisher. Ah, bye bye. Un lujo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.